Si no estoy mal, les piden el nombre del profesor, pero escribirlo. Bien, entonces les voy a escribir por aquí mi nombre y les voy a pasar el link para que puedan diligenciar ese formato. ¿Listo? Antes de que de pronto se retiren o algo. Ese es mi nombre y ya les comparto el link. Ese que les acabo de enviar es el link del, es el link de la evaluación del curso, ¿listo? Y, si les preguntan el grupo al que pertenecen, ustedes son BN1. Bien, y ahora les voy a compartir el link de la asistencia. Listo, bien. Me disculpa la tos, pero estoy un poquito enferma. Entonces, bueno, mientras ustedes diligencian eso, voy a compartirles pantalla para pasar la lista manual. Bien. Lilibet Benavides. ¿No? Marta Belamina, Sandra Viviana Bermúdez, Joan, es que se me corrió aquí la parte de los, ya con razón yo sí decía, espera, mejor. Mucho mejor. Bien. Joana Mayerly Vargas. Jessica Merchan Patiño. Present, teacher. Thank you. Nicolás Esteban Parra. No. Okay. Ana Delia. Ana Delia Coa. No. Daisy Joana Bocarejo. Dalia Molano. Thank you. Janet Vargas, hincapié. No. Miren que sí hay un hincapié aquí en el grupo. Bien. Mariluz Rodríguez Ortega. Ana. Ana, menos mal, porque ya te había pasado. Espérate. Ni No, profe, qué pena. Es que cuando le iba a contestar, no sé por qué se me sacó de la llamada. Listo, vale, está aquí la llamada. Bien, listo, ahora sí. Jenny Amparo Arias. Presente. Thank you. Erika Joana. Mary Yolanda Enciso. Presente, profe. Thank you. Profe, una preguntita, ¿la evaluación se hace ya? Si quieren, si van diligenciando de una vez o guardan el link y lo responden si quieren ahora después de la clase. Okay. Listo, profe, gracias. De nada. Bien. Claudia Liliana Ochoa Cáceres. No, Contreras, perdón. ¿No está? Zaira Karina Gallego. Present. Thank you. Acá, Ángela Barrios Ramírez. Present, teacher. Thank you. Acá, Sandra Liliana Parra. Laura María Barragán. Sandra Patricia Quijano. Dora Ligia. Present, teacher.
¿Dora Lija? Sí, sí, señora. Present, Thank teacher. You. Thank you. María Paula Cardoso. Thank you. Blanca Nubia Peña. Present. Thank you. Jennifer Jiménez Flores. Buenas noches, profe, presente. Thank you. Jessica Catherine Reyes. No, bueno. Asbey Diyola. Ángela Clemencia Ardila. Claudia Patricia Beltrán. Presente, profe. Thank you. Kathleen Luliet. Ángela Ardila, presente. Thank you. Ah, Ángela Ardila. Sí, ya va. Entonces es aquí. Les quito esta. Bien. Irma Esperanza Espitia. Present. Present, teacher. Perfect. Yuri Caterine Huertas. Present, teacher. Thank you. Yuli Marcela Vaquero. Present, teacher. Thank you. Diana Caterine Figueroa. Present, profe. Thank you. Claudia Patricia Vega. Present, teacher. Thank you. Mafer Valentina López Cadena. Karel Andrea. Present, teacher. Thank you. Luz Nelly Garzón. Present, teacher. Thank you. Teacher, ¿me recuerdas, por favor? Nosotros somos el grupo T1BN1. Ajá, sí, señorita. Ah, listo, profe. Gracias. Bien, de nada. Jamie Yamile. Presente, teacher. Thank you. Acá, aquí tenés, Blanca Alivia y Yolanda Ramírez. Profe, buenas noches. Presente. Hey, estaba haciendo la evaluación. Ah, vale, perfecto. Listo. Profe, bien. Es simplemente inglés, ¿cierto? Inglés, sí, señora. Ajá, inglés. Inglés. Profe, qué pena, ¿se me podría volver a regalar el link de la asistencia? Es que cuando me sacó la llamada se me borran los mensajes, qué pena. Listo, perfecto, ya te lo comparto. El de la asistencia es este. Ahí está. Creo que aparecen unas eléctricas en la pantalla. ¿Cuál? ¿Estas? Ah, porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, ayer habíamos quedado acá, ¿verdad? Yes. Habíamos quedado en esta partecita. Bueno, ¿quién se acuerda? What's the meaning of hair? Cabello. Cabello. Forehead. Frente. Frente. Eyebrow. Ceja. Ceja, muy bien. Ear. Oreja. Oreja. ¿Y ojo más entonces? Ay. Ajá. Ay. What's the meaning of nose? Nariz. What's the meaning of mouth? Labios. Boca. Boca. Chick. Mentón. Pantorrilla. No.
¿Barbilla? Yo. ¿Barbilla? ¿Barbilla? Oh, barbilla. Chic. Ojo, chic. Papada. La quijada. No. Quijada. Pecho, pecho. Cuello. Cuello. Mejilla. Mejilla, muy bien, mejilla. Y barbilla, sí es chin, ¿no? Chin. Ah. ¿Se acuerdan que ayer estábamos diciendo que los adjetivos, las cualidades o cualquier calificativo va a ir antes de un sustantivo, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Bien, entonces ahorita les voy a preguntar, what do you look like? ¿Qué era lo que significaba esa pregunta? ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces, cierto? Entonces ustedes me van a responder, I look like, y ahí luego me dicen si se parecen a su papá, a su mamá, etcétera. ¿Listo? Nosotros no hemos visto todavía family members, ¿right? ¿No hemos visto a los miembros de la familia? No. No, no, profe. ¿Cree que eso viene en esta otra unidad de aviso? Esto es la... Viene acá, más abajo, en la 5. Bien, entonces... Todavía. Bueno. Pero sí conocen los básicos, ¿sí? No, señora. Yes. Mother, father, brother. Eso, father, brother, sister, ¿cierto? ¿Qué es brother y qué es sister? Brother. Hermana. Hermana. Y sister es hermana, ¿cierto? Hermana. ¿Y cómo es hijo? Son. ¿Y cómo es hija? Doctor, daughter, ¿cierto? Daughter. ¿Cómo es, por ejemplo, abuela? Grandmother. ¿Y abuelo? Grandfather, ¿cierto? Bueno, por ahí yo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Acá, ¿cómo es si yo quiero decir padres, pero refiriéndome a mamá y papá, los dos al mismo tiempo? Es decir, ¿cómo es ese término para generalizar? ¿Alguien lo conoce? Eso, parents, muy bien. Parents, cierto. Bueno, si yo quiero decir hermanos generalizando, es decir, para incluir a mi hermano y a mi hermana, ¿cómo es? Nelson. ¿Nelson? A ver si de pronto así. Siblings. ¿Siblings? ¿Sí lo conocía? No, profe, ni idea. No. Ah, bueno, listo. Ahí está. No, señora. Bien, entonces siblings es hermanos, es decir, para yo incluir mi hermano y mi hermana en un solo término. ¿Listo? Y ahora si yo quiero incluir en un solo término a mi hijo e hija, es decir, para decir hijos, ¿cómo sería? ¿My son? No, porque son es hijo, varón. ¿Son there? No, es una mezcla de palabras, aquí sería un término diferente. ¿Children? Children, exacto. Bueno, y entonces... Si ya sabemos que padres es parents, ¿verdad? ¿Cómo serían abuelos? Es decir, tanto mi abuela como mi abuelo. Grandparents. Eso, grandparents. Grandparents. Muy bien, exacto. Y si yo quiero decir es nietos, ¿cómo sería? Grandchildren. Eso, grandchildren. Muy bien, children. Children sin ese, ¿listo? Sin ese. Bien. Y si yo quiero decir nieta, ¿cómo sería? Grand sister. No, porque sister es hermana. Grandkids. No. Grandson. Es como si es grandson. Grandson es nieto, varón. Entonces, ¿cómo granddaughter, muy bien, granddaughter, exacto, granddaughter. Muy bien, entonces vamos a usar estos, si de pronto no se parecen a ninguno de estos que colocamos aquí, a ninguno de estos miembros de la familia, no importa, inventamos,
¿Listo? No importa que en realidad no se parezcan. Yo lo que quiero es que hagamos uso aquí de la estructura de la oración y del vocabulario aprendido. ¿Bien? Entonces, en este espacio va el relative. ¿Bien? El miembro de la familia o la persona a la que ustedes se parezcan. O inclusive puede ir un nombre propio. Por ejemplo, Jackson, supongamos. ¿Sí? Y ya. Ahora, because, ¿qué significará because? ¿Por qué? Vamos a explicar el por qué yo digo que yo me parezco a esa persona. Descarte. Because I have, porque yo tengo, acá entonces en este espacio vamos a colocar una parte del cuerpo y una característica de esa parte del cuerpo, ¿sí? ¿Qué decir? ¿Por qué tengo frente grande? Bueno, because I have big forehead. Because I have blue eyes, porque tengo ojos azules, ¿sí? ¿Listo? Entonces, vayan haciéndolo y les voy preguntando. Angélica Barrios. Pero hay una pregunta, ¿me llamaste? No, Angélica Barrios. Teacher, pues no sé, me parezco en los ojos porque son rasgados a mi papá. No sé cómo decir ojos rasgados. De pronto usa, para que no te compliques, usa de pronto small eyes. Ah, ok. I look like my father because I have... No recuerdo cómo se pronuncia. Ojos pequeños, small eyes. Small eyes. Exacto, perfect. Ajá. Thank you. Your name, please, again. ¿Tu nombre, por qué es para anotarte acá? No recuerdo quién le pregunté. Déjame un momentico. Angélica Barrios. Ah, vale, gracias. Angélica Barrios. Angélica, ¿tú estabas ahorita cuando yo registré la lista manual? Sí, señora. Ah, vale, listo. Bien, creo que levantó primero la mano Caterina Figueroa, si no estoy mal, ¿cierto? Y ya le pregunto a Karela Algar. Listo, entonces, Caterina, ¿who do you look like? Caterina, ¿are you there? Profe, perdón, es que el micrófono no. I look like my mother because he has black hair. Exactly. Because I have, listo, no hair, sino have. I have black hair. Muy bien, exactly. Thank you. Your name, please. Diana Caterina Figueroa. Creo que venía Karel, ¿no? Karel Algarra. Who do you look like? Sí, señora. ¿Señora? Who do you look like? ¿En qué me parezco? ¿En mi papá? Sí. ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? I look like my father. In nose, eyes, cheek, mouth. Mouse. Hey, bro. Ok, pero mira, recuerda que aquí, ¿me vuelves a pronunciar, porfa, esta palabrita? Like. Ah, ahora sí, like, ¿cierto? I look like, entonces my father, o ahí lo que dijiste, ¿cierto? Y acá, sí está muy bien lo que dijiste de las partes del cuerpo, pero me tenías que dar de pronto una característica de esas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, porque yo tengo, o sea, no me puedes decir porque yo tengo ojos, porque todos tenemos ojos, ¿cierto? Entonces, una característica de tus ojos que te hacen similar a esa persona. Entonces, por ejemplo, because I have brown eyes, ¿cierto? Porque tengo ojos marrones, ¿sí? Entonces, si quieres, acomoda ahí esa partecita y me lo vuelves a decir. Y si quieres, bueno, me dices una sola característica para que no te compliques, ¿bien?
Bueno, mientras tú la acomodas ahí, voy preguntándole a Zaira. A ver, Zaira. Señora. Ajá, who do you look like? Bueno, I look like my mother because I have wavy hair. Ajá, wavy hair. Wavy hair, eso. Perfecto. Muy bien, thank you. Bien, Laura Daniela. Sí, profe. Who do you look like? I look like my mother because I have green eyes. Green eyes, perfect. Thank you. Uh-huh. Jamie Rodriguez. I look like my father, because I have brown eyes. Exactly. Thank you. Claudia Patricia. ¿Vega o Beltrán, profe? Ay, verdad. Ya. Vega. ¿Me preguntas? Ajá. Who do you look like? I look like my father because I have a small mouth and big hands. Exactly. Thank you. Perfect. Ana Coa. Yes, teacher. I look like my mother's because I had black eyes. Ajá, thank you. Perfect. Gracias, Octavio. Ah, Karel, ¿verdad que estaba acomodándola? Cierto. Dale, Karel. Profe, I look like my father instead years in the nose, in the calf, and in the eyebrows. Ajá. Eyebrows. ¿Listo? Eyebrows. Bien. Exacto. Bien. ¿Quién más? Octavio. Panques Octavio. Dálida, profe. Gracias. Dálida, ajá. Entonces, ¿Cómo te ves? I look like mother because I have blue eyes. Perfect, thank you. Asbeidi Oyola. Who do you look like? I look at my mother because ¿En qué rasgo te pareces a ella? En la estatura. Ah, okay. Hi. Sí, profe. Okay. Entonces ahí sería I look like my mother because I have. No, ahí no sería I have, sino I look like my mother because of my height. ¿Sí? Entonces ahí cambia un poquito la estructura. Bien, entonces más bien, úsame una de las que ya vimos para que no te vaya a alterar la estructura, ¿sí? Por ejemplo, porque tengo nariz pequeña, porque tengo mejillas rosadas, no sé, algo así. ¿Listo? De los que tenemos aquí para que no te cambie la estructura. Buena, teacher. Ah, recuerden que también pueden de aquí, ¿no? De las partes del cuerpo de acá, que vimos que hay más. Entonces, por ejemplo, porque tengo piernas largas, entonces because I have long legs. ¿Oyola? Bueno, mientras entonces, Catherine Huertas. I love life my mother because I had deep chest.
Ajá, thank you, perfect. Era, ¿me regalas su nombre, por favor? Era... Catherine Huerta. Listo, gracias. Huertas. Jessica Patiño, who do you look like? I look like my mother because I have in the mouth. Ajá, because I have. ¿Me estás hablando de mouse? ¿Boca? Sí, señora, mouth. Ok, because I have, ¿qué? ¿Una big mouth o small mouth? Big mouth, mouth. In okay. The mouth. Ok, entonces sería, I look like my, en ese caso, porque es que me tienes que dar una característica de tu boca que es la que te hace similar a ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, porque mi boca, porque tengo una boca grande, una boca pequeña, una boca redonda, and because I have a round mouth, ¿listo? O porque okay. Tengo, no sé, o cualquier otra cosa, pero me das una característica de esa parte de tu cuerpo. Bien, que te haga similar. I look like my mom eats small mouth. Exacto, because I have a small mouth. Perfecto, muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Jessica Patiño. Gracias. Jessica Patiño. Perfecto. A ver, ¿quién más está por aquí? Yo, profe, Nelly Garzón. Nelly, ok. Who do you look like? I look like my father, because I have April. Ajá. Ok, pero va primero el adjetivo, ¿listo? Y luego sí el sustantivo. Okay. Perfecto. Bien. O sea, sería I have digits, velo. Eyebrows, ajá. Eyebrows. Ajá. Andrés Fernando. Yo sé que no es Andrés Fernando, pero ajá, bien, Yolanda, gracias. Ok, Yolanda, who do you look like? I look like mother because I have mouth small. Al contrario, primero la característica y luego la el sustantivo. Ok, small mouth. Ahí sería small. Eso, exacto, small nose. Muy bien. Yolanda, ¿qué? Porque es que creo que hay dos Yolandas en el curso. Yolanda Ramírez. Vale, gracias. Bien. Paula Cardoso. Who do you look like? I look like a mother because I have a small nose. Perfecto. Aquí Esperanza Spiti. I love like grandfather because I had small hands. Exactly, thank you. Ah, disculpa, tu nombre era Esperanza Spiti. Listo, muy bien. Esperanza. Karel y hay alguien más con la manita levantada, pero ya pasaron, no sé si porque de pronto se les quedó la manita levantada. Jessica Patiño, creo que ya pasó, ¿cierto? Jenny Amparo, who do you look like? I look like my mother because I have a lot of hair. Ajá, perfecto. Yo quisiera tener también bastante cabello. Nubia Peña, who do you look like? I look like sister because I have big nose. Ajá, perfect. Thank you. Julie Marcela. It look like me that in brown age. Pero... me estás queriendo decir sobre tu ojos marrones, ¿cierto? Pero entonces sería brown eyes, ¿listo? I look like my dad because I have
brown eyes. ¿Listo? Muy bien. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Ajá. ¿Has visto yo? ¿Has visto que no había pasado? Creo. ¿Has visto tú habías pasado? Sí, señora profe, pero es que le voy a corregir. Ah, verdad. Tú tenías que corregirle algo, sí, es verdad. Dale. Sí, señora. I look like my mother because it knows. Ajá, because I have big nose. ¿Sí? Muy bien. Yes. Perfect. Jessica Patiño, no sé si de pronto se te quedó la manita levantada, porque creo que ya pasaste. Ay, sí, oh. Sí, profe. Que... Ya no. Listo. Tranquila. Y Nubia Peña también, creo. Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, acá vamos a ver las partes de la casa. ¿Listo? Parts of the house. Entonces, voy a pronunciar estas que están acá, estas palabritas, y ustedes ahorita, pues yo las voy nombrando y van a repetir para corregirles la pronunciación. ¿Bien? Entonces, empezamos con chimenea. Chimenea es chimney. Chimney. Ahora aquí, puerta, door. Garaje es garage. ¿Cómo, profe? Garage. Aquí el camino para los carros es driveway. Driveway. Ajá, perfecto. Patio, yard. Buzón, letterbox. Y camino, path. Muy bien, path. A ver, aquí faltan, lógicamente, ¿no? Ahorita vamos a ver las habitaciones, ¿sí? Lo que hay en el interior de la casa. Pero, por ejemplo, otra cosa que falta aquí, por fuera de la casa, es el jardín. Who knows? How do you say jardín in English? Garden. Perfect, ajá. También hace falta el porche. ¿Quién sabe cómo decir porche? Porche. Ajá, exacto, muy bien. Resulta que, bueno, hay casas que tienen patio interno, ¿verdad? O patio en la parte de atrás, ¿cierto? Entonces, ahí sería backyard. Backyard. Uh-huh. ¿Quieren que se los escriba? Sí, profe, por favor. Sí, profe. Listo. Ah, esperen, creo que fue el puntero. Bien. Entonces aquí sería así. Backyard. ¿Listo? ¿Eso es qué, profe? El patio trasero. Cuando la casa tiene el patio, pero en la parte de atrás. ¿Listo? Bien. Ok. Where do you live? Entonces, ahí ustedes me pueden responder. ¿Cómo? ¿A dónde vives? Dime. Exacto, ¿dónde vives? Pero aquí, ¿se acuerdan que ya habíamos trabajado esta pregunta, pero refiriéndonos a... A ciudad, ¿cierto? Where do you live? ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Sí, profe. Bueno, entonces aquí la vamos a usar, pero para que me digan si viven en una casa o en un apartamento. ¿Listo? Entonces, así, tal cual, solamente esas dos opciones de respuesta. I live in a house o I live in an apartment. ¿Listo? Entonces, yo le pregunto, a ver. Oyola, where do you live? I live in an apartment. Oyola, are you there? No sé si alguien... Bien, Karel, where do you live? I to house. I live. Recuerden que el verbo vivir es live. Listo, porque si me dicen live, me están diciendo ¿qué? Vida. Entonces, si yo digo yo vida en una casa, ¿está bien? No. Listo, bien. Entonces, I live in a house. Muy bien. Listo, Angélica Barrios. Where do you live? I live in a house. Okay. María Paula Cardoso, where do you live? I live in a house. In a house, ajá. Zaira, where do you live? I live in apartment. Listo, ahí nos vamos a comer unas letritas. Bien. Ana, where do you live? I live in apartment. Apartment, perfect. Jamie, ay, se fue. Jamie Rodríguez, creo que me estaba levantando la mano. Where do you live? I live in a house. Okay, perfect. Asbeidi Oyola, where do you live? I live in apartment. Thank you. Catherine Huertas, where do you live? I live in a house. Perfect. Esperanza Spitia, where do you live? I live on a house. Okay, in a house. Okay, perfect. Vázquez, Octavio, que no recuerdo el nombre. Dalia, profe. Dalia, disculpa. Bien, Dalia, where do you live? I live in a house. Perfect. I live in a house. Jessica Patiño, where do you live? I live in apartment. Apartment, perfect. Nubia Peña, where do you live? I live in a house. Perfect. Claudia Vega, where do you live? I live in a house. Perfect. Dora, where do you live? I live in a house. Perfect. Y Andrés Fernando, que creo que es como Yolanda. Señora. Yolanda, where do you live? I live in a house. In a house, perfect. Julie Marcela. Where do you live? House. Okay, pero completo. Yo vivo en una casa. I live house. Ajá, I live in a house. Ajá, muy bien. Listo, perfecto. Karen, Angélica Barrios, no sé si les quedó la manita arriba. Profe. Se me quedó la manita. ¿Sí? Bien, perfecto. Muy bien. Dime, Karen. No, profe, es que iba a cerrarla, pero ya se me había cerrado. Pues se me encendió el otro uno y la mano. Ah, ok, listo. Vale. Listo. Bueno, esa parte fue sencilla. Acá, esperen, yo creo que les voy a dar primero. Porque acá... Bien, esta todavía no se las voy a dar. Esta se las doy cuando veamos miembros de la familia. Acá. Vamos a ver entonces el interior de la casa. ¿Listo? Y ustedes nos van a presentar su casa. Entonces, a ver. Aquí volvemos a hacer el mismo ejercicio. Yo lo pronuncio, ustedes lo repiten. ¿Bien? Entonces. Arik. ¿Cómo es? Arik. Ático, Arik. Arik.
Arik. Recuerden que la doble Arik. T la pronunciamos con la R, entonces Arik, muy bien. Arik. Ajá. Piso de arriba es upstairs. 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 Muy bien. Ahora, piso de abajo, downstairs. Downstairs. Ajá. Downstairs. Ahora, ¿qué creen ustedes que es esta parte de la casa? Garaje. No, miren que está debajo. Sótano. Eso, sótano, muy bien. Sótano. Entonces es basement. Basement. Ahora sí, este sí es el garaje, ¿no? ¿Qué, cómo era que se pronunciaba? Garage. Ahora sí, living room. ¿Qué creen que es? Chimenea. Sala, muy bien. Sala. Living room. Sala, muy bien. Ahora, habitación. Dime. Pedro. Profe, una pregunta: ¿qué es? Voy a echar papá. ¿Dónde? Escalera. Guárdale, papá. ¿Esta de acá? ¿Upstairs? ¿Esta? No, la que está dentro de la casa. Escalera, ¿no? Ah, es escalera. Solo stairs, escalera. De nada. Entonces aquí habitación o dormitorio, bedroom. 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 Ajá, muy bien. Baño, bathroom. 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 Escaleras, stairs. Stairs. Bien. Cuarto de lavado, o también sirve para el lavadero, ¿verdad? Porque no todas las casas tienen cuarto de lavado, entonces, lavadero. Laundry room. Laundry room. Ajá, laundry room. Bien. Despensa, pantry. ¿Listo? Pantry. Bien. Cocina, kitchen. Chicken. Muy bien, no me lo vayan a confundir con chicken, ¿no? Porque a veces sucede que me dicen chicken en lugar de kitchen. Kitchen, cocina. Bien. Dining room, comedor. Dining room. Ajá, muy bien, dining room. Ahora ustedes nos van a presentar su casa. Me van a decir, por ejemplo... Bueno, aquí van a anticipar con algo que van a necesitar para poderme decir. No, para que no se confundan. Espera. Ah, no, sí, es en esta mesa. Bien. Profe, dice, ¿sale? ¿Entrada a las diferentes habitaciones de la casa? Dime, ¿dónde? No, tranquila. No nos tiene que hacer un recorrido, sino simplemente decirnos, por ejemplo... si tienen en su casa, por ejemplo, o que en mi casa hay 3 habitaciones, hay un garaje, hay 2 sótanos, ¿sí? Así. Entonces, ¿alguna ha visto esto de there is y there are? No, señora. ¿Sí? La chica que dijo que sí. ¿Qué significa? Estos son. There is para una cosa y there are para varias cosas. Exacto, pero significan hay, ¿cierto? Ambas significan hay. Y como muy bien lo dijo ella, there is es para decir cuando hay una sola cosa de algo y el there are cuando hay más de una cosa de algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir en mi casa hay... 2 cocinas, ¿cómo quedaría? ¿Sería? The house. In my house. There are kitchen. Exactly. In my house, there are 2 kitchens. ¿Cierto? En mi casa hay... ¿Por qué usé yo el there are ahí y no el there is? Porque hay 2, porque más de una cocina. Exacto, hay más de una cocina. Entonces, in my house there are 2 kitchens. ¿Listo? ¿Sí me entendieron el ejercicio?
Así me lo van a decir. In my house, no, there profe. Is or there are, ¿no? No, señora. Listo, entonces bien. Me van a describir, nos van a contar qué habitaciones hay en su casa, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a empezar con la frase in my house, ¿listo? In my house, porque es en mi casa, y luego I, entonces, ese I se puede decir como there is o como there are, ambos significan lo mismo. Lo único que lo diferencia es que el there is se usa para cuando yo quiero decir que hay una cosa, y el there are para cuando hay más de una cosa. Entonces, en este caso, como estábamos hablando que en mi casa hay dos cocinas, como hay dos, entonces, ¿con cuál trabajarías? ¿Con there is there o con are. Ajá, there are, ¿cierto? Entonces, sería, in my house, there are two kitchens, ¿cierto? En mi casa hay dos cocinas. Profe, ¿esto se le dice my house, sea apartamento o sea casa? Ah, bueno, ahí, in my apartment, entonces ahí sí lo dices, dices lo de las habitaciones, ¿listo? Muy bien, muy buena acotación. Ajá, listo. Entonces, vamos a ver aquí. Empecemos, Dalida. Sí, está haciendo la correcta. Sí, es Dalida. ¿Octavia? Sí, sí, bien. Sí, profe. Entonces, Dalida. Con las habitaciones, entonces, in my house, there are two bedrooms. Ah, no. No, habitaciones sí era bedroom. Ajá, bedroom. Ah, okay. Ajá. What else? Pero dinos más, cuéntanos más, vamos a chismear bien. In my house, uh-huh. There is one living room. Ajá, uh-huh, perfect. What else? ¿Qué más? In my house, there are two kitchens. Ajá, uh-huh, two kitchens, perfect. In my house, there is, ¿cómo es sala? Perdón, se me olvidó. Living room. Living room. Uh-huh. Perfect. Thank you. Bien. Jamie, tell us, how many rooms are there in your house? Jamie, ¿qué te me hiciste? Estabas aquí de primera. Se me desapareció. Bueno, entonces mientras, Karel. Bueno, in our house, it has four rooms, two beds, two stories, three televisions and television rooms, living room, kitchen. Okay, pero recuerda que estamos usando lo del there is y there are. Está bien lo que dijiste porque dijiste que, ajá, mi casa tiene, ¿cierto? Pero es que recuerda que estamos usando el I, entonces es para que puedas usar el there is y there are. ¿Sí? Ese has que colocaste, suplántalo por there is o there are, dependiendo de la cantidad de cosas que me vayas a decir. ¿Listo? Para poder aprender a usarlo. Muy bien, listo, te felicito. Bien, entonces ahora, sí, Jamie. Se me desaparece Jamie cuando la nombro. Bueno, entonces, Katherine Huerta. In my house, there are three stairs. Three stairs. Profe, stairs, sí, escaleras. Ajá, sí. Sí. ¿Qué más? Cuéntanos más. Profe, ¿y cómo iría, digamos, dos baños? Hay dos baños. Ajá, ese hay, como dijimos que lo podíamos decir. Hay dos maneras, ¿no? Como son dos, entonces, ¿cuál usaríamos? There are. Eso, there are. There dos, are ¿cómo es? Two. Bathrooms, ¿sí? Bathrooms. Ajá, en ese caso, bathrooms va en plural porque estamos hablando de dos, ¿cierto? Entonces, de dos, there sí, are señora. Two bathrooms. Perfect. Ajá. Bien. Ana Coa. Ana? Yes. Perfect.
In my house, daily, kitchen. In my house, there are bedrooms. In my house, living room, and there is two bedrooms. There is two bedrooms, pero el there is, recuerda que es para singulares. ¿Listo? Ahí en ese caso sería there are two bedrooms. ¿Listo? Para decir que hay dos baños. Sí. Jamie. Sí, profe, ahora sí. Vale, listo, Jamie. Sí. In my house, there is kitchen. There is a kitchen, ajá. There is a kitchen. There is a bedroom. Ajá. There is a living room. Ajá. Y there is sala, se me olvidó. Sala, living room. Living room, comedor. Dining room. Dining room. Ok, perfect, thank you. Okay. Zaira. Thank you. Listo, profe. In my apartment, there are two bedrooms. There is bathroom, there is kitchen, there is laundry room, there is living room, and there is dining room. Dining room. Dining room. Listo, bien, perfecto. Chicas, una cosita, recuerden que si es una cosa, there is, después del there is, debe ir a, ¿listo? Porque recuerdan lo que significa a y an, las diferencias entre ambas. Ah. Sí, profe, la A es cuando empieza con consonante y AN con vocal. Exacto, y ambas significan un, uno o una, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de que hay un, una cocina, entonces, there is a kitchen, there is a bathroom, there is a el dining room, ¿listo? Bien, perfecto. Baby. Has baby. ¿No? Bueno, entonces Jessica Patiño. In me, in the house, three is on the room, a kitchen, three rooms, a living room, and a dining room. Okay. Lo que sucede es que te faltó usar there is y there are, ¿vale? Recuerda que aquí el tema es lo del I. Y recuerda que el there is es para cosas singulares y el there are para cosas plurales. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿cuántas habitaciones tiene tu casa? Three. ¿Tres? Entonces, ¿ahí con cuál lo usarías? ¿Con there is o con there are? There are. There are. Ajá, entonces sería in my house, ¿verdad? In my house, there are. Here is and the room. Ajá, there is a bathroom. Okay, hay un baño. ¿Qué más? The kitchen. Uh-huh. Rooms, a living and rooms and a dining room. And dining room. Okay, thank you. Bien, Laura Daniela. Yo soy Jennifer Jiménez, es que tengo ahí relajo. Ah, entonces ya va. Pero en la lista apareces como Laura. Pero, no, Jennifer. No, Jennifer Jiménez. Ah, listo, entonces ya Jennifer. Bien, listo, Jennifer. Bueno. Ajá. In my house, there is a living room, in my house, there is one a living room, one a bedroom, one a kitchen. There are two a bedrooms. Two bedrooms. Okay. Bueno. Aquí se me olvidó decirles una partecita. Bueno, acá con there is, cuando van a decir there is, que hay una sola, ¿cierto? Entonces, si me van a decir there is a bathroom, es así solo con a.
¿sí? O si me van a decir, there is one bathroom, es one, ¿sí? O one o one, porque me estarían diciendo dos veces que hay uno, ¿sí? Hay un baño, ¿listo? Entonces, o a o one, pero preferiblemente el a, ¿sí? La a o an, dependiendo si la palabra, la siguiente palabra comienza con consonante o vocal. Es más usual escucharlo así, ¿listo? Acá, ese. O sea, ¿qué sería I my house? Por ejemplo, my I house. My house, there is kitchen. A kitchen. There is a kitchen, muy bien, a ajá. Uh-huh, muy bien, perfecto. Bien. Julie Marcela. In my house, there are five bedrooms, a kitchen, two patios. ¿Patios? ¿Es patios en inglés? Do you remember? Two bathroom, a living room, a dining room, a study. An study. Muy bien. Ah, muy bien. Miren que ya incluyó ahí el estudio, ¿sí? Aquí en este dibujito no viene el estudio, pero si en su casa hay uno, esa habitación es igual al verbo estudiar, así, tal cual, study. ¿Bien? Study, el estudio. O, pues, si le quieren decir más bien oficina, office, ¿no? Porque hay casas que la tienen. Muy bien. Un momentico, sí. As baby. Yes, teacher. In my house, there are two rooms. There is a chicken. There is a room. There is a bathroom in the backyard. Ajá, perfect, thank you. Claudia Vega. In my house, there are five bedrooms, mm-hmm. two bathrooms, two kitchen. Two laundry room, uh-huh. one stairs and living and one living room. Okay. Bien, recuerden una cosita aquí también. Cuando ustedes vayan a cambiar, o sea, me están nombrando varias cosas, ¿cierto? Entonces, si supongamos que ustedes me están nombrando primero de lo que hay varias, ¿cierto? Entonces, there are three bathrooms, bedrooms. Kitchen, supongamos, ¿sí? Ya cuando me vayan a nombrar que hay uno solo, tienen que necesariamente nombrar el there is, ¿listo? Para especificar que ya no hay tres o que ya no hay varios, así como la lista anterior, ¿listo? Entonces deben comenzar. Profe, ¿sí que cuando digo and there is one living room? O sea, para no, decir sí, una cosa. No, sí. O sea, estaba diciendo dos cocinas, dos patios, una escalera. Ahí tenías que decir una sala. There is. Ajá, there is. There is. Entonces diría, two laundry room, there is one stairs and one living room. Ajá, exacto. Exacto. Ah, ya. Muy bien. Paula Cardoso. In my house, there is a garage. Uh-huh. A garage. There is a kitchen. In my house,
There is y ¿cuál me an? Dining room, ajá, dining room, dining el comedor. Room. Muy bien, gracias. Angélica Barrios. Señora. Uh-huh. In my house there are 3 bedrooms. Ajá, bedrooms en plural porque son 3, bien. There is a kitchen. Ajá. There is living room. There is stairs. There is bathroom. There is a backyard. Okay, there is a backyard. Perfect. Thank you. Bien. Muy bien. Listo. Aquí una cosita que noté. Stairs con stairs, ¿verdad? Cuando uno dice escaleras, ¿eso está en plural o en singular? Plural, ¿verdad? Entonces deberíamos usarlo ¿con quién? ¿Con there is o con there are? There are, ¿verdad? Entonces, there are stairs. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda aquí con respecto a lo del there is y el there are? No, señora. Bien. Ahora acá. Vamos a ver algunas cositas de la sala y algunas cositas de la cocina. Sofa, ¿listo? Sofa es el sofá, ¿listo? Pictures, ¿qué significa pictures? Cuadros. Cuadros o pinturas, muy bien. Ustedes van pronunciando también en inglés, ¿listo? Entonces, pictures. Pictures. Ajá. Flowers. Flowers es flores, ¿listo? Ahora, flower vase, ese sí es florero. Flower vase. Bookshelf. Bookshelf. Ese es el librero. ¿Sí lo ven acá atrás? Coffee table. ¿Qué creen ustedes que es coffee table? Mesa de centro. ¿Listo? Lo que pasa es que le dicen así, porque pues generalmente la vasita de centro es chiquita, ¿no? Y cuando ahí uno coloca el cafecito cuando está haciendo visita y así, entonces es como el nickname que le dan. Entonces, coffee table, a la mesita de centro. Lámpara, muy bien. Ornaments. Esos son adornos. Mirror. Espejo. ¿Cómo? Cupboard. ¿Qué será cupboard? ¿Qué creen? A la cena, muy bien. Cabinets. Gabinete. Muy bien. Fridge. Fridge. Esa es la nevera. Bien. Fridge. Bien. Stove. Estufa. Es la estufa, muy bien. Estufa. Oven. Oven. Este es el horno. Bien. Microwave. Microondas, muy bien. Dishwasher. Déjelo a mí, David. Lavaplatos, muy bien. Dishwasher, lavaplatos. Bien. Ahora, Knife. Estos son cuchillos. Cuchillos. Ajá. Spoons. Tenedores, cucharas. Tenedor. Cucharas.
Fork, sí es lo que me dijeron por ahí. Tenedor. Fork. Tenedores. Glasses. Vasos. Vasos o copas. Copas. Y caps. Bocillos. Bocillos o tazas. Muy bien. Ahora, volvemos a hacer uso de there is y there are para seguirlo practicando. Entonces yo voy a nombrar y me van a decir lo que ustedes ven aquí en estas imágenes usando el vocabulario de acá abajo y el there is y there are, por supuesto, ¿listo? Entonces, Ana Cova, what can you see in this picture? Profe, ¿me recuerda cómo se pronuncia sofá? La primerita. Sofa. 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 Yes. Sofa. Uh-huh. Pero recuerda decirme si es there is o there are. Ah, y si es there are, tienes que decirme cuántas, ¿sí? Por ejemplo, dos, uno. No, si es there are, no puede ser uno, dos, o tres, o cuatro, y así. Sí. Listo, okay. There's pictures. No, sino, ah, pero como son varias pictures, ¿se puede con there is? They no, are. Ah, there are. Pictures. There are pictures. They are. Uh-huh. They are sofa. Sofa. Porque hay dos. Two, so, two sofas. Sofas. Ajá, sofas. Bien. They are. There is a coffee table. Coffee table. Ajá, muy bien. Y qué más veo, un florero. There is a large vase. Ajá. Entonces they are ornaments. There are ornaments, muy bien. Uh-huh. ¿Y ese, esa cantidad de ornaments en qué están? There are bookshelf. Ajá, there is a bookshelf, ¿cierto? Porque es un solo estante. Uh-huh. Bien. Thank you. Ahora, Jessica Patiño. Tell me, what can you see in this picture? They are sofa. No, 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 in this one, in this picture. En la de la cocina. Ay, no, no sé. Bueno, entonces, ¿a quién está? Dale. ¿Papá? ¿Dime? En esta entonces, en esta imagen, en la de la sala. They are, yo veo ahí un, es, mirror. Ah, pero si hay un solo mirror, no puede ser there are, debe ser there is. ¿Cierto? There is a mirror. There is the mirror. There is mirror. No le coloque there are, sino there is mirror. There is a mirror. There is a mirror. A mirror. There are mirror. Bien. Ajá. ¿Qué más? There is pictures. Ajá, pero ¿cuántas pictures hay? ¿Una o varias? Dos. Dos, ¿verdad? Entonces ahí usamos que there is or there are. There is are. No, there are. Es que no puede ser there is are, ¿listo? Porque me estarías combinando ahí ambos. No, o es there is, que es para uno, o es there are, que es para varios, ¿listo? Entonces ahí sería there are two pictures, ¿cierto? Hay dos, este, dos pinturas. Ok.
¿Qué más? What else? A ver. Flowers. There are flowers. Ajá. Bien. There are books. Cheer. There is, ahí en ese caso es un solo mueble, ¿listo? Es un solo estante de libros, entonces there is a bookshelf. A bookshelf. Muy bien, listo, thank you. Dalida. Sí, señora. Entonces, there are tu sofa. No, el de aquí, el de kitchen. El de la cocina. Ah, el de la cocina. Okay. Ajá. Pero, o sea, ¿yo elijo las que yo quiera o tú me señalas o algo así? No, tú me dices lo que hay, lo que ves en la foto. Lo que hay. Ajá. Ah, listo. Entonces, there is a fridge. There is a fridge. There is a fridge. Cupboard. Ajá, there are cupboards. Y there are cabinets. Cabinets, ajá. No veo las copas, ¿sí se ve? Pues no se ven, pero yo creería que sí hay. Sí. Entonces sería, there are glasses. Ajá, there are glasses. Y there are cups. Cups, ajá. Cups. Perfect. Thank you. A ver. Catherine Huertas. What can you see in this picture? En el de la cocina. En el de la cocina, entonces. There is a stove. There is a stove. A stove. There is a stove. There is a... Profe, ¿cómo se dice nevera? Fridge. There is a fridge. Ajá. There is a oven. Oven, ajá. Oven. There is a... horno microondas, profe. Microondas. Microwave. Entonces, there is a microwave. Ajá. Y ahora, there are... Ajá. There are flowers. Exactly. There are glass. There are glasses, en plural. There are cabinets. Muy bien, thank you. Bien, bien, una cosita por acá. No se puede decir there are a, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quién no puede decir por qué? Porque A es un, entonces exacto. Diría, por ejemplo, hay un, dos alcobas. Exacto, exacto. Recuerden que el there are es para plural, entonces por ende no podemos colocarle a o en después, ¿cierto? Eso es solo con there is. Muy bien. Y cuando usen el there are, acuérdense de poner ese sustantivo en plural, ¿listo? Porque me están diciendo que hay más de uno, entonces tiene que ir en plural. Bueno, llegamos aquí a esta parte, vamos
a repasar el presente simple. ¿Ustedes sí saben el presente simple? Sí, señora. ¿Sí? No. No, señora. No, señora. A mí me confunde eso, la verdad. Es que es un poquito complicado en la parte afirmativa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo. Les voy a dar aquí, mejor abro otra diapositiva, yo creería, para irles escribiendo. Me llevo este y me llevo este. Bueno, ese todavía no lo tomemos en cuenta. Bueno, vamos a empezar con oraciones afirmativas. Nosotros, bueno, en inglés y en español hay oraciones afirmativas, hay oraciones negativas y hay preguntas, ¿cierto? Una oración negativa, acuérdense que es cuando se dice que no a algo. Entonces, por ejemplo, yo no tomo gaseosa, ¿sí? O yo no sé manejar. Esos son oraciones negativas. Una oración afirmativa es todo lo contrario. Yo tomo gaseosa, yo sé manejar, yo duermo hasta tarde, ¿cierto? Así. Y bueno, las preguntas. Entonces vamos a comenzar con las afirmativas. Las oraciones afirmativas. Este es como el puntico más complicado del presente simple. Ya cuando ustedes dominen aquí la afirmativa, van a dominar negativa e interrogativa. Bueno, entonces en afirmativa, vamos a ver las estructuras. Siempre en oraciones afirmativas y negativas se va a comenzar diciendo el sujeto, porque es quien realiza la acción, ¿verdad? Entonces no habría oración si no tenemos a un sujeto. Sujeto. Luego ya sabemos que está el sujeto, que es el que realiza la acción. Pero entonces, ¿qué nos falta? El verbo. Exacto, la acción, el verbo. Y luego, el complemento. Pues el adjetivo, sí. Sí, bueno, el adjetivo, pero el adjetivo acompaña a los sujetos. Pero aquí esa parte de los adjetivos todavía no la vamos a trabajar, ¿listo? Bien. El complemento, que digámoslo así, el relleno de la oración. El que nos va de pronto a dar detalles, nos va a dar un poquito más de detalles, por ejemplo, para que no quede tan simple la oración. Porque si yo no le coloco complemento, queda algo así como que yo corro. Y ya, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo corro en las mañanas o yo corro en el parque, ¿listo? Eso es complemento. Entonces recordemos que los sujetos se dividen en dos. Ya va. Los vamos a dividir en dos grupitos. El grupo de las primeras y segundas personas, ¿qué cuáles serán? I, you. El I, el you, el we, el they y el you. Esas son las primeras personas, ¿listo? Y entonces las terceras personas sería entonces el she, el he y el it. Acá en las oraciones afirmativas, este grupo va a trabajar diferente a este grupo. Cuando, dime. Una pregunta. Dime. La primera persona y la segunda no es ellos. ¿Ellos? No. Acá, a ver, las primeras personas son las que me incluyen a mí, ¿cierto? Entonces, la primera persona del singular soy yo. I. La primera persona del plural es el que me incluye a mí, pero yo ya estoy con alguien más. Entonces sería we. El we, ¿cierto? La segunda persona es la que te incluye a ti. Entonces está la segunda persona en singular, que es el tú, o la segunda persona en plural, que es el ustedes. ¿Listo? El they
A ver, el they es una tercera persona. Ya va, regálame un segundito. ¿Listo? Aquí. El they, este en realidad es una tercera persona, solo que está en plural. Entonces, a él lo vamos a meter ahí como de colada en este grupito. ¿Listo? Solo vamos a separar a las terceras personas del singular. Ella, él, eso. ¿Bien? Bueno, entonces les decía que aquí vamos a, ellos van a trabajar de diferente manera. Cuando el sujeto de la oración sea uno de estos, el verbo no va a tener cambios de ningún tipo. Se va a decir el verbo tal cual. Es más, les voy a pegar la listica de verbos con la que estábamos trabajando para que ahorita podamos seguir trabajando con ella. Ahí. Entonces, si el sujeto aquí es una de las primeras o segundas personas, el verbo va a quedar tal cual. Do, go, have, fly, live, drive, etc. ¿Listo? Aquí el único que no vamos a usar es el verbo to be. ¿Listo? Porque el verbo to be trabaja diferente. Ustedes ya lo saben manejar. El verbo to be adquiere tres formas, ¿no? El is, el am y el are. Pero ese ahorita no lo vamos a usar. Bueno. Pero si el sujeto es de las terceras personas, el verbo sí va a tener cambios. El verbo le vamos a agregar S-E-S o I-E-S dependiendo de su terminación. Entonces, si el verbo termina en las letras Z-O-S, SH o X, al final del verbo le vamos a agregar una ES. Si el verbo termina, perdón, en una consonante y luego una Y, la Y la vamos a cambiar por una I y agregamos luego ES. Si el verbo termina en una vocal y una Y, esta vez vamos a conservar la Y. Simplemente vamos a agregar S y no más. Y los otros verbos que terminen en letras diferentes a las de los grupos anteriores, entonces a estas solamente les vamos a agregar S y ya está. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Bien. Entonces, si yo quiero decir, a ver, Camila vive en una casa, ¿cómo sería? Entonces, la S, L, I, E, S. Es la de I, S. ¿Seguro? Camila vive. ¿Por qué? Dime por qué. Camila live. Camila in the Camila house. Lives live in the house. Lives. Ajá, in the house, ¿verdad? Y entonces a ese live, ¿qué le están agregando? La S. Solo la S. S. Exacto, solo la S. ¿Por qué? ¿Por qué solo la S? Porque termina en vocal. Exacto, termina en una E, ¿verdad? Aquí en esa no entra en este grupo. Aquí no hay ninguna E. Tampoco entra en este grupo. Tampoco entra ¿Y por en qué este profe? Porque termina en E. Mira, termina en E. Ustedes se van a fijar siempre en la terminación del verbo. ¿Listo? Me está diciendo que el verbo termina en una E. Entonces no puedes llevar este cambio, porque los únicos que llevan este cambio son los verbos que terminan en Z, en O, en S, SH, CH o X. ¿Sí? Tampoco puede ser IES, porque ese cambio solo se le realiza a los verbos que terminan en una consonante y en una Y. Tampoco, en este caso, bueno, el LIP no termina en vocal y Y, entonces tampoco. Entonces entra en el grupo de otros. ¿Listo? ¿Tú me entendiste? ¿Por qué no te metes?
Hola. Recuerden. Hola, pesos. Porfa, recuerden el micrófono. Sí. Es que mira, el cuento es así. Karel. Si tú le tienes al que van. Señora. Karel, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Bien, listo. Exacto. Entonces era solo con ese. Bien, y si yo quiero decir entonces, la niña vuela una cometa. Cometa es kite. Kite, ¿listo? Entonces, la niña vuela una cometa. ¿Cómo sería? The children fly. The children. No, the girl. Flies. The girl porque es una niña. Ah, sí. The girl. It's profe, kids, kids. Fly. Fly. The kids. The children fly. The girl. The girl. Ah, the girl. Una niña. The girl. Fly. Fly. Flies. A kite, ¿verdad? Una cometa. Acá. Bien. Entonces, a ese fly, ¿qué cambio le hicieron? Se le agregó la S. Muy bien, y ES. Es decir, cancelamos la Y y le agregamos, perdón, le agregamos IES. Entonces quedaría como así. Ay, esperen que me quedo. Listo. Flies. Verbo volar. ¿Listo? Ajá. Y si yo quiero decir, por ejemplo, nosotros estudiamos inglés, ¿cómo queda? We. Mira, aquí está. We study. We are, profe. No, are no. Aquí el verbo no. We study in English. Okay. Profe, ¿dónde estás? No, hay algo mal. quiero ver si se dan cuenta. They students. No, students es estudiantes. Ese es un sustantivo. Ese no sé. El verbo es estar. ¿Qué nos falta? No, el do y el last todavía no lo hemos metido. We students. Wayne estudia English. We study English. No, we study English. No. They be. No, English. They tampoco porque hablamos de we. Estamos hablando de nosotros. We. El we está bien. No tengo que trabajar. El we está bien. Están fallando en otra cosita. You study. Estudes, study. Se le coloca ahí No. Es que profe nos corchó. Sí, ya sabía. Bien. Se le cambia la. ¿Qué se le cambia? Se pone IS. Se le cambia la I por I. Por IS. No, porque no. Es primero. Profe, yo. Dime, profe. Solo si se cambia cuando es tercera persona. Bien, exacto. Y el we no es de tercera persona. El we es primera persona. No lleva a cambio el verbo. ¿Listo? Tienen que fijarse mucho en el sujeto. El sujeto es el que les va a decir a ustedes si el verbo tiene cambio o no. ¿Listo? Si yo hubiese dicho, por ejemplo, mi mamá estudia inglés o ella estudia inglés, ahí sí hubiese sido el cambio que ustedes me estaban diciendo, que estaba muy bien. Studies con IES, ¿listo? Porque termina en consonante Y. Pero era el sujeto we, no llevaba cambio. ¿Bien? ¿Listo? ¿Entendido ahí? O sea, que ¿cómo quedaba, profe? We study English. Así, study, tal cual como es, como es el verbo. ¿Listo? Aquí se los voy a colocar. Yo dije, profe, me dijo que no. Yo les entendí, studies. Es que con toda esa bulla no entendí. ¿Cómo no, moñitos? Bien. Fui study English. Bueno, está bien. Vamos a creer. Y si hubiese sido con tercera persona, decía studies. ¿Listo? Aquí, English. Bien. ¿Dónde se doen? ¿Dónde se ubica o cómo va?
Me perdí. Ahí vamos, ahí vamos. No, el do y el das no lo hemos usado como auxiliares todavía. Pero hay una cosa. Resulta que el do no solamente es auxiliar, ¿no? ¿Sí lo ven acá? ¿Qué verbo es? Bien, se puede estar en negación. Hacer. Hacer, ¿verdad? Es el verbo hacer. Entonces, si yo quiero decir que yo hago la tarea, ¿cómo sería? I do. The homework, ¿cierto? The homework. Study. I do the homework. Yo hago la tarea. Y si yo quiero decir que él hace la tarea, ¿cómo queda? She does. He does. The homework. Homework, ¿cierto? He does the homework. Verbos. Aquí actúan como verbos. Aquí no los he estado usando como auxiliar todavía. Los auxiliares solamente se usan en oraciones negativas y en preguntas. ¿Listo? Entonces, hasta los momentos no hemos usado auxiliar. Aquí do y does están actuando como verbos. El verbo hacer. Bien, ya puedo borrar eso de acá, ¿verdad? No, profe, no. Ah, bueno. Digo. Me avisa. Oh, my God. Oh, my God. Vamos entonces, bueno, esperen, aquí este lo modifico. Será más fácil. Bueno, vamos con la oración negativa. Ay, señor. Listo, acá. Pero una pregunta, la oración negativa no es cuando se le aplica un no. Exactamente. Solamente es cuando se le aplica un no. Por ejemplo, tú me preguntas... ¿tú quieres un mueble? Y yo digo, no, yo no lo quiero. ¿Cómo eso es una oración negativa, algo así? Exacto, sí. Pero no es solamente agregándole no, porque la negación no se forma solo con el no. En este caso, usamos los auxiliares. ¿Listo? Acuérdense que los auxiliares se usan en negaciones y en preguntas. Entonces, el orden aquí de la estructura va a ser... Una pregunta, ¿con el do, does? Con el do y el das, pero negados. En este caso sería don't, y el doesn't, ¿listo? ¿Qué significa don't y doesn't? El don't es lo mismo que decir do not, y el doesn't es lo mismo que decir does not, solo que están abreviados, ¿listo? Y solamente me van a agregar el significado de no. Y ya, ¿listo? Solo no. Por eso es tan importante que luego le coloquen un verbo al lado. Porque ustedes no forman una oración diciendo, yo no hamburguesa. No, yo no quiero hamburguesa. Yo no quiero hamburguesa o yo no cocino hamburguesa, ¿verdad? Sí, entonces, señora. Deben colocar el verbo. Pero acá hay buenas noticias. Ya aquí los verbos no van a tener cambios de ningún tipo. Así el sujeto sea tercera persona. ¿Listo? Porque cuando hay presencia de auxiliares, ya no hay presencia de cambios en los verbos. Ya el auxiliar tuvo su cambio. Miren que por ejemplo el das ya tiene la es agregada. ¿Cierto? No, ya entiendo. Entonces no pueden haber dobles cambios en las oraciones. Si ya el doesn't, lleva el cambio, ya el verbo va a estar en su forma básica. ¿Listo? Quiere decir entonces que cuando el sujeto aquí sea una de las terceras personas, nuestro auxiliar va a ser el doesn't y el verbo va a estar intacto. Si es de las primeras personas, nuestro auxiliar va a ser don't y el verbo va a estar intacto. ¿Bien? Sí, señora. Entonces, ¿cómo pasaríamos estas oraciones a negativo? Esas mismas. ¿Cómo decimos? Nosotros no estudiamos inglés.
We don't study English. ¿Listo? Porque por ahí alguien me dijo, we don't know study English. No, ya para eso el don't es negación. No voy a volver a colocar otro no ahí. ¿Listo? Es redundante. Entonces, we don't study English. ¿Estamos siguiendo la misma estructura acá? Sí, tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar, el verbo y el complemento, English. ¿Ven? Ahora, ¿cómo queda esta? She doesn't study English. Exacto. ¿Así? ¿Así está? ¿Completo? ¿Está bien? Sí, señora. No, toca quitarle el IES. Ah, muy bien, pensé que las iba a colchar otra vez. She doesn't study English. De allá le quitamos la S, ¿por qué? Porque ya el auxiliar recibió el cambio, ¿verdad? Entonces, si hay auxiliar, no hay cambios en los verbos. Acá en oraciones negativas y en interrogativas, el verbo va a estar en su forma básica. Ahora esta, ¿cómo la convierto? I do the homework. ¿Cómo la convierto? Profe, una preguntita. ¿Dime? No tengo muy claro cuándo el don o cuándo el doesn't. Cuando es tercera persona, vendría a ser el doesn't en she, en he y en it. Exactamente. Ajá. Ah, ok. Gracias. Ajá, exactamente. ¿Sería I do not? I do not. Bueno, sí, exacto. Lo que pasa es que vamos a trabajar más Es más usual trabajar con el don't y el doesn't. Es lo que ustedes más van a ver. ¿Listo? Entonces vamos a acostumbrarnos a usar la abreviación. I doesn't do the homework. Doesn't do, se diría. Casi. Fíjate bien. ¿Hay algo mal? I do not. No, porque si me dicen I don't do. Exacto. Porque si me dicen I do don't, me estarían colocando primero el verbo y luego el auxiliar. Y no, miren que la estructura me dice que va primero auxiliar, luego verbo. ¿Cierto? Entonces, I don't do. Uh-huh. ¿Y este? He doesn't do. Muy bien. Volvemos acá. Es do, ¿por qué? Porque ya el doesn't tiene el cambio y el verbo queda intacto. Muy bien, exacto. Y las felicito porque ninguna me dijo solamente I don't the homework. Porque es que muchas veces creen que porque ya lleva el don't acá, entonces no van a volver a colocar el do. Pero es que resulta que ahí están jugando papeles diferentes y ambos papeles son los principales de la oración. Entonces, por eso se deben colocar ambos, no se pueden omitir. Así a ustedes se les parezca este a este, no se pueden omitir. Este es auxiliar, este es verbo. ¿Listo? ¿Tienen dudas aquí en la negativa? ¿Hola? No, ¿me escuchan? Es más o menos. ¿En qué tienes dudas? Pues sí, es un poco complicado no acordarse que el verbo cambia, digamos, que no cambia, entonces, bueno, van al otro. Sí, las reglitas. Sí, es verdad, las reglitas son un poquito. Pues, Es cuestión de práctica, ¿listo? Lo que más tienen que acordarse es en la parte afirmativa, que es cuando el verbo sí tiene cambios. Ya en el resto, en las negativas y en las preguntas, el verbo no va a tener cambios. Siempre va a ser su forma básica. Y en lugar de eso, se va a usar el auxiliar. ¿Bien? Y don't y do trabaja con primera y segundas personas. Y doesn't y does trabaja con las terceras. ¿Listo?
Bueno, ahora vamos a finalizar con las preguntas, que son las que están ahí en la diapositiva anterior. Las preguntas son las únicas que no van a comenzar con sujeto, ¿listo? Sino que acá vamos a colocar primero nuestro auxiliar, do o das. ¿Listo? Ay, do o das. Luego, si vendría el sujeto, luego el verbo y el complemento. Y muy importante, al final debe ir el signo de interrogación. ¿Listo? Porque si no, entonces no queda bien la estructura. ¿Bien? Y tampoco ustedes pueden colocar aquí al principio este signo de interrogación. Porque para eso es que estamos cambiando a los, auxiliares de lugar. Ellos acá nos van a sustituir ese signo de interrogación que nosotros usamos en español. ¿Bien? Por eso es que en inglés ustedes no van a ver preguntas con doble signo. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo convertirían estas en preguntas? Ajá, do. Muy bien, exacto. Agregamos ahí. Do we start in English? Ahora está como. Does she study English? Muy bien, does she study? Muy bien. Aquí le quitamos los cambios, ¿no? ¿A quién está? Do I do the homework? Ajá, do I do the homework? Does he do the homework? Eso. Does he do the homework? En esas para hacer tampoco cambia el verbo. Tampoco cambia, ajá. Queda en su forma básica, porque hay auxiliares. Recuerden que si hay auxiliares, no hay cambios en los verbos. Si hay cambios en los verbos, no hay auxiliares. ¿Listo? Chocan. No van. Las dos al tiempo no van. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que es un poquito complicado por las reglas, ¿sí? Por eso es que de pronto el otro día cuando estábamos viendo el futuro se perdieron porque no habían visto la parte del presente simple. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría en la oración? Ellos no ven televisión. They. Ellos no ven televisión. La evaluación se hace hoy o se puede responder mañana. No, se puede responder mañana, pero guarden el link, ¿listo? Para que no lo pierdan. Bien, les voy pasando entonces el link de asistencia para que se registren los que no se registraron. Los que no se registraron al principio. Bien. ¿Cómo quedaría la oración? A ella le gustan las galletas.
¿Te gustan las qué, profe? Galletas, galletas. Galletas cookies. Sería chido. Cookies. She likes cookies. Muy bien. Por ahí alguien me estaba. Ajá. She likes cookies. ¿Listo? Este es el ángel de la asistencia. Sí, ese es el ángel de la asistencia. She likes cookies. ¿Por qué? Porque por ahí alguien me estaba diciendo como she doesn't o does like. No. Recuerden que estamos en, ahí eso es una oración afirmativa, ¿sí? Porque estamos diciendo que a ella le gustan las galletas, entonces no va a auxiliar. No, los auxiliares solo se usan en las oraciones negativas y en las preguntas. Entonces, she likes. Ahí donde, ajá, dime. De, ahí donde digamos van, por ejemplo, las galletas, se las lleva de... ¿O solo si te gustan galletas, digamos? Cualquiera de las dos está bien. Es que hay momentos donde el de es opcional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí es opcional. She likes cookies o she likes the cookies. Lo que pasa es que si ahí de pronto le colocas el de, te estás refiriendo como a un tipo específico de galletas. ¿Sí? Digamos como que a ella no le gusta todo tipo de galletas, sino solo, supongamos, las de chocolate. ¿Sí? Ok. Vale. ¿Ese nos llega el correo? ¿Cómo así que si les llega el correo? ¿Karel? Karel, ¿cómo así que si ese nos llega el correo? ¿Qué cosa? ¿El link de la evaluación? No. El link de la evaluación, eso, los resultados de la evaluación les llega a esa... A mis jefes, los superiores, ¿listo? Es como para que evalúen las clases. ¿Listo? Ah, vale. Bueno, chicas, entonces, nos vemos mañana, si Dios quiere. Ya mañana finalizamos. Entonces, repasen. No se preocupen por lo del presente simple. Ese siempre cuesta un poquito por la cantidad de reglas. Entonces, no se frustren. ¿Listo? Es cuestión de práctica. Ok. Bueno. Profe, ¿y no hay la posibilidad de, no hay la posibilidad que, por ejemplo, dieran más en el curso, más inglés, más clases de inglés? O sea, no fueran solamente tantas horas que dijeron, sino... más tiempo, más horas de clase dentro del curso. Pues lo que a mí me informaron es que esto fue como un como algo express, ¿cierto? Como algo rapidito, algo que les exigieron a ustedes. Entonces, pues no sé, ahí yo le preguntaría, le voy a manifestar tu inquietud a mi jefe. A ver, para que de pronto me dé una razón y yo les digo mañana. ¿Listo? ¿Y les parece? Sí, que nos aumenten las horas. Igual en la evaluación dice ahí que sugerencia. Ah, eso, me parece perfecto. Muy bien, muy buena tu acotación, porque yo por lo menos no tengo acceso a esa evaluación, entonces pues no sé qué les preguntan exactamente. Entonces, y dice que tiene, bueno, esa obligación escribir las sugerencias que uno quiere, y ahí tiene. Exacto, eso, muy bueno. Ahí lo pueden manifestar también. Bien. Bueno, chicas, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias por esperarse hasta esta hora. Yo sé que deben estar cansadas. Good night, teacher. ¿Me puede regalar el link de la evaluación, por fa? Ah, ya se los envío. Gracias. Dime, Dora. Profe, muchísimas gracias. De nada, tranquila, por eso estamos. Ay, se me perdió a mí también. Ya lo conseguí. Ya. Aquí. Ay, es que se me copia con mi nombre. Ya va. Listo. Listo, ahí ya se los envío. ¿Sale? ¿Dora?
Dora, ¿me vas a preguntar algo? No, no, profe, gracias. Ah, listo. Feliz noche. Feliz noche, igualmente. Bye.